Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Y muchas gracias, ministra, muchas gracias, María Jesús, por haber venido hoy a acompañarnos en este acto de cierre de campaña. Una campaña muy especial en la que tenemos buenas esperanzas, porque el domingo nos la jugamos todos los vascos y vascas. El domingo nos jugamos un Parlamento y un Gobierno para las soluciones o para las tensiones. Las tensiones de los que niegan los acuerdos, de quienes están instalados en cuanto peor, mejor, haciendo de la política un espacio de inutilidad, como hace el Partido Popular. Las tensiones de quien tiene miedo al compromiso y creen que la política es reivindicar y después siestear, como hace el Carrequín Podemos. Las tensiones de quienes anteponen la identidad a los derechos sociales, a la convivencia y a la pluralidad, como hacen los nacionalistas independentistas. Frente a estas tensiones están las soluciones de los socialistas. Soluciones para mejorar la defensa de la salud, para reforzar la sanidad, soluciones para mantener los empleos, para garantizar una renta mínima, soluciones para conseguir financiación europea, soluciones como las que hemos puesto en marcha los socialistas y como las que nos comprometen a los socialistas día a día, utilizando el instrumento que es la política y con lo que hemos conseguido importantes resultados sanitarios, sociales y económicos. Estamos ante unas elecciones en Euskadi que son especialmente importantes porque hay que llegar a acuerdos una vez que terminen, acuerdos para la reconstrucción, para buscar unas bases para relanzar el empleo y la economía y se consiga en el menor tiempo posible y con la mayor igualdad. Y en las elecciones del año pasado nos dieron un gran apoyo los ciudadanos y ciudadanas vascas y con eso hemos conseguido tener un gobierno progresista con liderazgo socialista en España. Y ahora hay que volver a repetirlo en Euskadi. Porque esas políticas que nacen de la iniciativa del Gobierno que lidera Pedro Sánchez necesitan refuerzo aquí en Euskadi, en las elecciones del domingo. Necesitan muchas rosas rojas en las urnas, porque este esfuerzo socialista que ha sido producido en todas las instituciones también toca hacerlo en las elecciones del domingo. Toca hacerlo aquí, porque es la mejor garantía para la ciudadanía, para la que la salud sea lo más importante, para que la sanidad tenga más inversión, para que la educación universal y de calidad no se detenga, para que las necesidades vitales sean más importantes que los beneficios económicos, para que gane la solidaridad, para que los conservadores, para que las derechas no dañen y rompan la convivencia. Los socialistas vascos llevamos décadas comprometidos con el buen gobierno, con la estabilidad institucional, con las políticas de igualdad, con la defensa del medio ambiente, de la educación, de la cultura, con la defensa de múltiples identidades, con el valor añadido que aporta la diversidad. Hoy esos valores, esas realidades y esas soluciones tienen más importancia que ayer. Y hay que encargárselas a quienes de las defendemos y practicamos, a quienes sabemos dialogar, a quienes sabemos acordar, sumar y construir, porque para restar y destruir ya hay muchos actores. Los socialistas hemos aportado soluciones en la pasada legislatura. Queremos aportar más profundizando en tres áreas fundamentales para la próxima legislatura: la defensa de la salud frente a la pandemia, la defensa de los recursos a las personas más vulnerables para garantizar su medio de vida, las políticas para la recuperación económica, para la protección y creación de empleo. La papeleta del Partido Socialista de Euskadi es la garantía de que las instituciones vascas funcionen, que tengan estabilidad,
que atiendan a las necesidades ciudadanas e impidan toda tentación excluyente y de división ciudadana por razones ideológicas. Hoy más que nunca, Euskadi necesita a España y a Europa, y esa necesidad requiere de ser influyente y solvente en los tres escenarios de la política como lo somos los socialistas y solo los socialistas. El domingo, la ciudadanía vasca tiene una cita con la esperanza, con el futuro y con las soluciones, con Idoia Mendia. Y con Eneko Andueza, nuestro candidato por Gipuzkoa. Eneko, cuando quieras. Compañeras y compañeros, amigos y amigas, ministra, ongi etorri, eta eskerrik asko gaur gurekin hemen egoteagatik. Hoy ponemos punto y final a esta campaña de las autonómicas. Y me gustaría empezar dando sinceramente las gracias a todos los que han hecho posible esta campaña, a los compañeros de organización, de montaje, a los compañeros de prensa y comunicación, a todos los medios que nos han seguido y, sobre todo, a todos vosotros y a todas vosotras que nos habéis hecho llegar vuestro ánimo y vuestro calor. ¡Eskerrik asko! Y os puedo asegurar que hoy se termina una campaña en la que lo hemos dado absolutamente todo. Nos hemos vaciado, hemos recorrido cada rincón de Euskadi trasladando nuestro mensaje y nuestras propuestas. Hoy se acaba nuestro papel. El domingo es el vuestro. Es el de todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que tienen que llenar las urnas de puños y rosas, de ilusión y de esperanza para este país. Porque hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar. El domingo no cabe la pereza. No cabe la galvana, no cabe el miedo. El lunes empieza el camino y para empezar ese camino necesitamos votos, necesitamos un gobierno fuerte, necesitamos estabilidad. El lunes lo único que no vale es arrepentirse. El domingo hay que ir a votar. Y si alguien tiene alguna duda, y si no la tiene también, les pediría que hicieran un ejercicio antes de depositar su papeleta en la urna. Que se pregunten quiénes somos los socialistas y lo tendrán muchísimo más claro a la hora de votar. Los socialistas somos estabilidad. Los socialistas vascos somos los 11 alcaldes y alcaldesas que han estado dando la cara y haciendo política de cercanía junto con todos los concejales y concejalas. Somos los diputados y diputadas forales que han gestionado los recursos forales sin que ningún servicio se vea mermado. Somos los apoyos a miles y miles de autónomos, a los ERTEs. Somos los ERTEs que han salvado miles y miles de puestos de trabajo. Somos el ingreso mínimo vital. Somos los viernes sociales. Somos la delegación del Gobierno que ha distribuido más de 1.300.000 mascarillas abasteciendo a la ciudadanía cuando no había mascarillas para todos. Somos el Gobierno que pone en marcha medidas contra la pobreza infantil. Somos la ley de cooperativas. Somos Gaztelagun. Somos Iñaki, la ley de vivienda. Ese derecho que hace posible que todos los vascos y vascas tengan derecho a un techo digno. Somos el impulso al turismo, la protección de nuestros comerciantes. Somos la mesa de diálogo social. Somos Osakidetza, la escuela pública vasca. Euskeraren legea gara, euskalduna gara, edonorretik etorrita, bai hemen jaio, bai kanpoan jaio, euskalduna gara. Los socialistas somos 140 años
de raíces hundidas en esta tierra. Somos el matrimonio igualitario, somos la lucha contra la violencia de género, somos los derechos de las mujeres, somos la igualdad, el respeto al diferente, somos la diversidad, somos los que vinieron en los años 60 a buscarse un futuro y levantaron este país poniéndose el buzo y manchándose las manos. Somos los orgullosos hijos de aquellos que vinieron aquí. Euskadi les recibió con los brazos abiertos y somos hijos de aquellos vascos que hoy se sienten vascos porque nunca han dejado de ser vascos. Pero los socialistas somos el metro de Donostialdea, somos la línea 4 y 5 del metro de Bilbao, somos la regeneración de Pasaia, somos la lucha contra el cambio climático, somos un voto de sostenibilidad, un voto verde, un voto morado, somos la paz que devolvió la sonrisa a este país, somos un muro de contención contra cualquier aventura soberanista, somos la dignidad de los que perdieron la vida por este país. La dignidad de los que perdieron la vida por este país. Esos somos los socialistas, los que queremos construir convivencia de verdad. Somos la vacuna contra los recortes, la garantía de la estabilidad, el reforzamiento de los servicios públicos, la responsabilidad, el compromiso con esta tierra. Somos un proyecto de país. Los socialistas somos un proyecto de país para todos y para todas, sin exclusiones, sin dejar a nadie atrás. Benetan, benetako Euskadiko Eskerra gara. Somos el Partido Socialista de Euskadiko Eskerra. Somos Idoia Mendia. Y el próximo domingo vamos a devolver la sonrisa a este país con un gobierno progresista liderado por una mujer socialista y vasca que se llama Idoia Mendia y que es la que se merece Euskadi. Y ahora os dejo con nuestra ministra María Jesús Montero. ¡Aurrera! Buenas tardes a todos y a todas. ¡Qué alegría! Estoy muy contenta, Idoia, de estar aquí hoy en este cierre de la campaña. Lo decía el secretario general, ¡qué campañón habéis hecho! Una campaña atravesada este año por una circunstancia tan complicada como ha sido la pandemia, pero eso no ha impedido que miles y miles de compañeros hayan estado presentes en los actos, hayan participado de cada una de las actividades por teletrabajo, por videoconferencia, a través de las redes, por el WhatsApp. Siempre ha habido una oportunidad, un motivo para poder lanzar un mensaje de ánimo, un mensaje de confianza, pero sobre todo de esperanza a todos los compañeros que no han podido asistir a los actos o que las circunstancias que lo han rodeado lo han hecho mucho más complicado. ¿Y qué de cosas hemos aprendido durante este periodo? Tú sabes una, la más importante, la que quería compartir con vosotros en estos días de la campaña, tanto aquí como con los compañeros de Galicia, en la que hemos tenido que acudir, como hoy estáis aquí, sentados con la distancia, con la mascarilla. ¿Cuánto echo de menos poder besarme con la gente, poder abrazarme, poder hacerme fotos? ¿Cuánto lo echo de menos? Es verdad, porque durante todos estos días del confinamiento, de esta situación tan complicada, inédita, que ha vivido nuestro país, todos hemos sufrido, hemos estado sin poder tener contacto con los seres queridos, con nuestras personas mayores, aquellos que más teníamos en nuestro pensamiento. Pero cuando llega una campaña, uno necesita el calor de los compañeros, el achuchón, el que te diga lo que sea, hacerte la foto, ese calor humano que hoy desde aquí, en un acto respetando las normas de seguridad, queremos transmitírselo a la gente con todo el cariño, diciéndole que ojalá pronto, muy pronto, cuanto antes, tengamos una vacuna, tengamos un remedio que venga de la mano de quien sea,
pero si es de los investigadores españoles, mejor, porque justamente ayer presentamos un plan de ciencia. Ojalá. Y es verdad que tenemos serias esperanzas en que la ciencia española, como decía ayer, presentamos un plan de ciencia de 1.000 millones de euros para un plan de choque. Como siempre, la ciencia nos va a sacar de esta, igual que nos ha sacado a lo largo de la historia de tantas y tantas cuestiones que no tenían respuesta y que solo de la mano del conocimiento, del talento, de la apuesta, de lo público, de la inversión, hemos conseguido encontrar soluciones para los problemas que teníamos. Y hemos aprendido mucho durante la pandemia. Hemos aprendido que no queremos, no es posible, no sería futuro que de esta situación, tanto sanitaria como económica, se saliera con recetas neoliberales o recetas nacionalistas. Eso lo hemos aprendido. Hemos aprendido que necesitamos un servicio sanitario de calidad, público, universal, gratuito, capilarizado en el territorio, que llegue hasta todos los rincones, que no pregunte a nadie quién eres o de dónde vienes, sino que pregunte qué te pasa, tiene síntomas, no tiene síntomas. Un servicio de calidad que no solo dé respuesta a los vulnerables, a las personas que tienen menos recursos, sino que sea el orgullo de la clase media, porque solo con servicios que utilice la clase media serán sostenibles. El sistema sanitario, los profesionales de la salud, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo cobra valor de lo público en un momento como este. Y mira que hay gente, fuerzas políticas, partidos que reniegan permanentemente de lo público. Piensan que es caro, piensan que es ineficiente, piensan que es burocrático, que no funciona. Pero, sin embargo, cuando ahora, en este momento, nos encontramos con una enfermedad desconocida, con una situación que no habíamos nunca enfrentado con anterioridad, no solo en España, en Euskadi, en el conjunto del mundo, todos nos acordamos de lo público. Todos queremos tener mejores servicios en educación, en dependencia, que nadie se quede atrás, que sigamos avanzando con el ingreso mínimo vital, con el afloramiento de la economía sumergida, con la lucha contra el fraude fiscal. Todo aquello que permita que realmente haya un colchón de seguridad para que todas las personas, por el simple hecho de ser ciudadano, de ser residente en nuestro país, tengan ante la salud una respuesta, ante la educación un futuro, ante la dependencia una mano amiga, una confianza. Eso representa el proyecto socialista en relación con los servicios públicos. Y hemos aprendido durante la pandemia que es necesario impulsarlo, fortalecerlo. Socialdemocracia se llama. Se llama proyecto socialista. Se llama dejar atrás la receta austericida, las recetas que no traen, que no aportan ningún tipo de novedad, que tienen lastre, que crean desempleo, que crean, en definitiva, desigualdad. Decíamos estos días que durante todo el periodo de la pandemia el Gobierno, lo decía también el secretario general, ha estado concentrado básicamente en tres cosas. La primera, que el sistema sanitario diera respuesta en tiempo y en forma, que el sistema sanitario no colapsara, porque el número de personas que acudían a los servicios sanitarios ponían en riesgo la posibilidad de dar una atención de calidad. Y es por eso que tomamos la decisión más importante, probablemente, que se ha tomado en los últimos años respecto a la salud de los ciudadanos. La primera vez que se decreta el estado de alarma para que la gente permanezca en su casa en una situación de confinamiento que no permita la transmisión del virus, que haga que el contacto entre las personas sea menor para salvar vidas. ¿Sabéis cuántas vidas, dicen los organismos internacionales, que se ha salvado con el decreto de alarma y con el confinamiento? 400.000 vidas, que si no llega a haber un gobierno responsable, un gobierno que a por todas fue a intentar frenar la enfermedad con la incomprensión del resto de formaciones políticas, intentando preservar la salud por encima de todo, porque sin salud no hay economía, sin salud no hay capacidad de poder continuar en el futuro, sin salud no hay posibilidades de ser una sociedad
que pueda seguir caminando, que pueda seguir cabalgando. Unos decretos de alarma que han permitido que en este país hayamos contenido, aunque sea con prudencia, esta enfermedad y que hoy podamos tener un sistema sanitario que se va recuperando, que se está reforzando en la atención primaria, en todos los profesionales que hacen posible que esto continúe. Gracias. Gracias. Gracias a todos ellos. Segunda cuestión que preocupaba al Gobierno progresista de España: la destrucción de empleo, la hemorragia del mercado laboral que podía producir miles de despidos en todo el país y que las personas se vieran en una situación similar a la que nos encontramos en la crisis económica pasada, sin capacidad de recibir prestaciones, sin posibilidad de poder conservar el puesto de trabajo. 6 millones de personas han estado en los ERTE, han estado en las prestaciones que el Gobierno de España puso en marcha para que nadie se quedara atrás. 6 millones de empleos protegidos. Esa es la respuesta. 6 millones. Con prestaciones por desempleo al que no había cotizado ni tenía derecho. Con prestaciones a los autónomos por primera vez en nuestra historia, para que el negocio, el comercio, aquel que tenía una pequeña empresa, pudiera ser capaz de confinarse sin tener que echar definitivamente la persiana, sin tener que perder tantos años que ha costado una recuperación económica que apenas ahora empezaba a andar y empezaba a hacerlo con paso firme, con paso robusto. Se trataba, por tanto, de proteger nuestro tejido productivo para que nada más que llegara este momento ya de la reactivación económica, todo el mundo pudiera conservar su empleo y las empresas pudieran seguir exportando, pudieran seguir lanzando el conjunto de su actividad. Y la tercera medida importante que hemos tomado durante la pandemia, que nadie se quede atrás, que aquellos que estaban en la economía sumergida y que con motivo de la parálisis de la actividad no tenían derecho a nada porque no han cotizado, porque no están dados de alta, porque no tenían ningún tipo de prestación, encontraran también que el Estado, que el conjunto de la sociedad se preocupa de ellos. Para aquellos que no tenían capacidad para comer durante estos días. Y se llama ingreso mínimo vital, se llama combate contra la desigualdad, se llama seguir peleando para que en el país ninguna persona, ningún niño, ninguna niña tenga que verse privado de sus comidas diarias o se tenga que ver privado de la alimentación básica o de los zapatos para poder continuar o de la prenda que habitualmente uno necesita. Se llama justicia social, se llama proyecto socialista, se llama gobierno progresista. Por eso os decía, no son tiempos de viejas recetas neoliberales, austericidas, disminución de gasto público, incapacidad de poder remontar para que todo el mundo tenga derecho a lo básico, ni se trata de hacer un discurso identitario que no aporte soluciones, respuestas a los problemas cotidianos que tienen todos los ciudadanos, estén donde estén, vivan donde vivan, pertenezca a la clase social que pertenezcan o tengan las rentas familiares que tengan. Se llama proyecto socialista, Idoia. ¿Y sabes qué? Ese proyecto socialista en Euskadi lo representas tú. Y ese proyecto se hará realidad. Ese es el futuro. Ese es el futuro que perseguimos. Un futuro que va a estar marcado por todas estas cuestiones. Un futuro que va a tener ese color que hemos dado a ese combate a la desigualdad, a la no destrucción de empleo o a la posibilidad de que nuestro sistema sanitario siga teniendo capacidad para seguir encontrando respuestas adecuadas a los problemas de salud que hoy por hoy no lo tienen. Y en el otro lado hemos tenido la que hemos tenido. Hemos tenido, lo habéis visto, una derecha, como siempre, el Partido Popular, que dimitió
el primer día de la pandemia, que como los monos de Gibraltar se tapó los ojos, se tapó la boca, no quería arrimar el hombro, porque ni siquiera en el peor momento que hemos tenido en nuestro país, en una pandemia sanitaria, han aparcado los intereses particulares, han aparcado los intereses ideológicos, sino que han hecho lo peor que se puede hacer como patriota, lo peor que se puede hacer como personas, como partido, que quieren el bien común o que intentan perseguir el interés general, que no ha sido otra cosa, y lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando, que intentar tumbar a un gobierno aprovechando la enfermedad. Alta traición del país. Han intentado durante este periodo negar el pan y la sal, no al gobierno, no se trataba de salvar al gobierno, se trata de salvar a los ciudadanos, se trataba de poner medidas que permitieran que la enfermedad no progresara, que permitieran reforzar el sistema sanitario, que permitieran que las personas mantuvieran su empleo, lo tuvieran temporalmente suspendido con una ayuda, con una paga que el Estado tenía que proporcionar para que pudieran seguir manteniéndose con exoneraciones de las cuotas, para que los empresarios no se vieran con la tentación de despedir a las personas, para que no cerraran las empresas, para que mantuviéramos hibernado, silente, el tejido productivo, para que en el momento en que la actividad económica pudiera resucitar, todas las empresas estuvieran en pie y todos los trabajadores tuvieran derecho a conservar ese empleo. Y mientras, el principal partido de la oposición, negando el pan y la sal, vuelto de espalda, sin querer reconocer esta situación y utilizando la pandemia para los fines propios. Y lo más grave, utilizando los fallecidos y los muertos para desgastar a este gobierno. Eso, esa cuestión la pagarán en las urnas. La van a pagar en las urnas, lo harán aquí. A nosotros no nos engaña nadie, a los ciudadanos tampoco. El señor Casado piensa que ser partido moderado significa hablar más bajito, gritar menos o utilizar menos insultos. No, señor Casado. Ser moderado significa arrimar el hombro cuando el país te necesita. Ser un partido que tiene voluntad de gobierno, un partido de Estado, significa apoyar a las instituciones cuando hay un problema tan grave como una enfermedad mundial que requiere el concurso de todos. Ser un partido con voluntad de respeto por parte de las personas, por parte del conjunto de la sociedad, significa no aprovechar el dolor, no aprovechar el sufrimiento para intentar siempre insultar, poner en cuestión la gestión del gobierno o directamente derrocarlo, tumbarlo, como han intentado durante esta pandemia. Pero afortunadamente hemos tenido, seguimos teniendo capacidad de poder construir un proyecto colectivo. Pachi, te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias por el trabajo. Te quiero sobre todo dar las gracias por tu paciencia infinita. No podéis imaginaros lo difícil que es intentar concluir, sacar conclusiones de la Comisión de Reconstrucción que se puso en marcha para que, vaya, lo más sensato, lo que tiene la lógica que todo el mundo entiende ante una situación inédita, que nunca hemos tenido experiencia, que menos que todos seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo mínimo, en lo importante, en aquello que nos permita partir de unas bases comunes, reconstruir nuestro país, lanzar nuestro sistema sanitario, recuperar nuestra economía, recuperar la fortaleza que este país tiene para poder seguir adelante. Y era difícil poner en marcha una comisión que la pusimos en el Congreso de los Diputados, porque así lo pidió como condición el Partido Popular para poder participar de ella. Era difícil escoger a un presidente
de la comisión alguien que tuviera experiencia, que tuviera capacidad de gobierno, que supiera, que tuviera un amplio concepto de la política, que fuera una persona de consenso, una persona de pacto, pero afortunadamente tenemos en el Congreso de los Diputados un magnífico vasco como Pachi, que lo está haciendo posible. Gracias. Y mientras hemos seguido trabajando para seguir impulsando la transformación, el desarrollo de nuestro país, la mayoría social, el interés general, con muchas medidas que se han puesto en marcha a lo largo de los últimos meses, desde la subida del salario mínimo interprofesional, nada más que llegamos, hasta la imposibilidad de despedir cuando una persona estaba de baja, la puesta en marcha, como os decía, del ingreso mínimo vital, todas esas políticas públicas que permiten, como os decía, que las personas se sientan seguras, que sepan que van a encontrar un amortiguador en caso de caída y que van a posibilitar, sobre todo, que sus hijos puedan tener un futuro. Y para hacer posible unos servicios públicos de calidad necesitamos en este país, necesitamos impulsar en este futuro inmediato unos nuevos presupuestos generales del Estado, un presupuesto de consenso, unos presupuestos que beban de las conclusiones en las que las fuerzas políticas nos hayamos podido poner de acuerdo, unos presupuestos que beban del diálogo social que se ha practicado, y quiero agradecer el trabajo, el arrimar el hombro de sindicatos, de empresarios que han estado ahí cuando lo hemos necesitado y que seguirán trabajando para demostrar que este es el momento justo en donde no valen las discrepancias, no valen las diferencias, sino que hay que encontrar los elementos de acuerdo. Unos presupuestos que van a requerir, claro que sí, una reforma fiscal que haga que aquellos que más tienen más paguen, para que todos tengamos servicios públicos de calidad. Claro que sí. Claro que sí. Aquellos que niegan la posibilidad de tener unos ingresos adecuados para poder funcionar las administraciones, sean autonómicas, sean locales, sean las del Gobierno de España, directamente están negando la igualdad de oportunidades. El que no cree en la fiscalidad no cree en la igualdad de oportunidades, que es lo que permite los recursos públicos. Es lo que tenemos por delante. Pero de la mano hemos seguido trabajando y hemos impulsado cosas tan importantes como el sí es sí, para que ninguna mujer haya ninguna duda que cuando no quiere mantener relaciones con otra persona, no, nadie interprete su voluntad, porque solo ella, cuando dice sí, es sí. Y eso lo promueve este Gobierno. La ley de eutanasia, para que la muerte también lleve dignidad, para que las personas que quieren y han querido vivir de una determinada manera puedan elegir cómo también quieren morir, para que no haya un sufrimiento innecesario, para que se pueda hacer un acompañamiento amable en los momentos finales de la vida, para que nadie decida por nosotros. También este Gobierno ha impulsado una ley pionera en el conjunto de Europa. Y podríamos seguir con todos los proyectos de la mano de la discapacidad. Este mismo martes hemos aprobado también una ley de discapacidad para que las personas simplemente tengan unas capacidades distintas, diferentes, para que nunca más se les llame inválido ni se les llame incapacitado, a aquellos que tienen unas circunstancias distintas y que lo único que necesitan es de un apoyo, de un refuerzo que le permita sacar los mejores de ellos mismos. El Gobierno no solo ha estado combatiendo la pandemia, en apenas 6 meses que llevamos en Moncloa hemos lanzado, impulsado todo un proyecto de transformación
Por eso me traigo la juanola todo el tiempo. Me pasa siempre. Un proyecto, os decía, de transformación que está permitiendo poner las bases para el futuro. Y termino. No solamente la derecha de este país ha dado la espalda al conjunto de los ciudadanos, lo estáis viendo. También aquí, en el País Vasco, hemos escuchado últimamente unas cosas, y doy ya. Aquellos que piensan que pactar o dialogar solamente es cuando se hace con los que ellos quieren. Aquellos que dicen que el Partido Socialista tiene que dialogar, tiene que pactar solo con los que ellos quieren. Los que nos llaman, ¿cómo nos llaman? Bastoncillos, ¿no? Muletilla, bastoncillo. Al Partido Socialista en Euskadi, muletilla o bastoncillo. A la columna vertebral de la democracia de este país. Al colectivo. Al colectivo social que ha hecho posible la paz en España, que ha hecho posible la democracia, que ha consolidado los valores constitucionales, bastoncillos o muletillas, y doy ya. Aquí, que tenemos la suerte de respirar lo mejor del socialismo español, aquí que tenemos la suerte de poder decir con orgullo que nos hemos dejado el sudor, el sacrificio, hasta la vida, por intentar que hubiera valores, que hubiera perspectiva para las generaciones futuras, que hubiera también presente para nuestros mayores. Aquí, hoy, que se cumplen 23 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco, en una tierra que siempre ha peleado por la paz, que siempre ha defendido los valores democráticos, el respeto al otro, la dignidad, nos llaman bastoncillo y muletilla, columnas vertebrales de Euskadi, columnas vertebrales de España, de Europa, columnas vertebrales de la democracia en todo el mundo. Eso es el Partido Socialista de Euskadi. Y otros que se permiten el lujo incluso de dudar de la historia de este partido. No nos va a dar lecciones nadie, y doy a nadie aquí nos puede dar lesiones ni de democracia, lesiones de sufrimiento, lesiones de abnegación, lesiones de consenso, de acuerdo, de capacidad de encontrar una respuesta que permitiera que hubiera un futuro para Euskadi, que hubiera un futuro para el conjunto de nuestro país. Por eso, estoy convencida que el próximo domingo los ciudadanos no van a tener dudas, compañeras y compañeros. Los ciudadanos, como siempre, se van a referenciar en un partido que es una garantía, que les permite saber que el sentido común, que la moderación, que el progresismo, que la capacidad de ser iguales, que el papel de las mujeres, lo decía el secretario general, la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, la tranquilidad de nuestros mayores, el que la clase media, la clase trabajadora, esté tranquila, esté segura, que nos vamos a ocupar entre todos, que en lo básico seamos todos los mismos, que no haya distingo cuando uno llega al centro sanitario o distingo cuando se trata de que el niño o la niña tenga talento para poder estudiar en una universidad pública. Somos reconocibles. La gente sabe qué es lo que hacemos cuando gobernamos, la gente sabe cómo ejercemos la oposición o cómo somos leales también desde los socios del Gobierno para intentar conseguir lo mejor para nuestra tierra, lo mejor para que podamos seguir adelante. Por eso estoy convencida de que el próximo domingo los ciudadanos nos van a respaldar. Los ciudadanos nos van a dar alas, nos van a dar la capacidad de que tengamos un gobierno aquí en Euskadi que se entienda con el Gobierno de España, que podamos ser, sumar, que no estemos en lo que nos separa, en la confrontación, en el frentismo, como se está en la gran parte de las comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Socialista, sino que todos rememos en la misma dirección. Los ciudadanos no entienden qué administración hace qué cosa. Lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo, que seamos capaces de encontrar los puntos que nos unen, que tengamos unidad,
unidad, unidad, unidad, porque solo desde la unidad saldremos de esta situación. Así que, en un partido reconocible con una candidata que ha demostrado durante todo este periodo, como decía, la responsabilidad, la capacidad, el talento, la gestión, ha demostrado, Idoia, que tienes que ser, que queremos que sea la próxima presidenta en Euskadi. Queremos que lo haga de la mano de toda la gente de Progreso, de la gente que confía en el futuro, de la gente que va a ser posible que el Partido Socialista gane estas próximas elecciones. Así que, compañera, faltan dos días. Dos días. Desde el agradecimiento a todos los que han hecho posible la campaña, no lo repito, lo has hecho tú ya, sobre todo a los que estáis detrás de los atriles, a aquellos que no se ven, pero que son más importantes que los que tomamos el micrófono, a todos vosotros, gracias, porque sabemos del esfuerzo, del sacrificio, pero ahora os toca a vosotros, de aquí al domingo, que nadie se quede sin un aliento, sin un ánimo, sin un motivo. Nos sobran los motivos para que todo el mundo vaya a votar sin miedo, sin cortapisa, con libertad, como se ejerce siempre la democracia y la fiesta de la democracia en este país. Así que, compañeras y compañeros, a levantar el ánimo, a levantar los votos, a votar, a ganar y a llenar de votos rojos las urnas en Euskadi. ¡Arriba, ánimo y a ganar! Con ella. Os dejo con... Os dejo con ella. Os dejo con Idoia, con una persona, con una mujer a la que todos estamos dándote todas las alas que podemos. Confiamos en ti. Lo vas a hacer fenomenal. Sabemos que tienes la confianza de la gente, tienes a todo el partido detrás de ti, todos contigo somos invencibles. Así que, Idoia, fuerza y a ganar. Muchísimas gracias, María Jesús. Muchísimas gracias, de verdad, porque tú no nos fallas nunca. Siempre estás, siempre has estado con nosotros. No nos fallas jamás. Porque, amigos y amigas, todos somos compañeros y compañeras y no nos fallamos nunca. Somos un gran equipo, somos el equipo de las soluciones y vamos a ganar estas elecciones. Y porque además nosotros contamos con todos, podemos contar con todos. Contamos con todos los alcaldes y concejales, con nuestros diputados y diputadas en las diputaciones forales, con nuestros consejeros y consejeras en el Gobierno vasco y con nuestros ministros y con Pedro como presidente del Gobierno de España. Hemos hecho una gran campaña con todos ellos, todos juntos, con toda la fuerza socialista. Pero también es verdad que queremos salir de esta, de la mano de los comerciantes, de los hosteleros, de los pequeños autónomos, pero también de los empresarios y de los sindicatos. Y con ellos, durante todos estos meses antes de la campaña, hemos estado preparando las soluciones. Hemos estado hablando con expertos sanitarios, con expertos económicos, con personas expertas en cuestiones relacionadas con el empleo, con la protección social. Gracias a todos ellos que nos aportan ideas y propuestas. Y gracias también, yo también quería agradecer a los medios de comunicación por habernos ayudado en esta campaña tan rara a poder comunicar nuestras ideas, nuestras propuestas y nuestras soluciones al conjunto de la ciudadanía. Y también
a todas aquellas personas que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales, que ahora se han convertido en un básico. Y también a todos los que habéis sido imprescindibles en esta campaña. A Miguel Ángel, mi secretario de organización, que está por aquí. A los secretarios de organización provinciales, como Miquel Durán, Víctor. A todo el equipo de actos públicos, gracias. Teníais un reto muy difícil. Teníais un reto muy complicado, hacer esta campaña tan extraña, con las distancias, con todas las medidas de seguridad, higiene, y lo hemos conseguido. Así que, eskerrik asko. Bueno, hemos convertido, amigos y amigas, esta campaña en una ventana de esperanza para todos los vascos. Tras tantas semanas confinados, con tanta dureza, todos necesitábamos saber que hay una salida, que hay una esperanza a los problemas que nos rodean, que hay soluciones y que esas soluciones las ofrecemos los socialistas vascos, que les garantizamos un gobierno de Euskadi alineado con el gobierno de Pedro Sánchez y, sobre todo, alejado de la bronca permanente, alejado de todas las crispaciones que tanto abundan en la política. Y también un gobierno, queremos un gobierno no solo alineado con el gobierno de España, sino también alineado con nuestros compañeros y compañeras, por ejemplo, en la Diputación de Guipúzcoa, con José Ignacio Asensio, con Rafi y con Arkaitz, que está también por aquí, y también alineado con Marisol en el Ayuntamiento de Donostia, con Marisol Garmendia. Y para hacerlo tenemos el mejor equipo en Guipúzcoa, la lista que encabeza Eneko Andueza, nuestro secretario general. El mejor equipo, con experiencia y con mucho compromiso. Pero además de este magnífico equipo, tenemos un gran proyecto y tenemos un proyecto que además es sólido y transparente. Un proyecto que no ha olvidado a los más de 1.600 personas fallecidas por el COVID en esta comunidad autónoma, pero que tampoco se quiere olvidar de los miles de sanitarios que se han batido el cobre por salvar vidas, de a los docentes que han ayudado a nuestros hijos a sacar el curso adelante, y a los miles de trabajadores. No queremos olvidarnos tampoco de los miles de trabajadores que temen por su empleo, a los jóvenes que necesitan una oportunidad porque son la mayoría de los que han perdido el empleo en este momento, y a los mayores que necesitan estar acompañados. No nos hemos olvidado en ningún momento, en ninguno, que estas elecciones van de sacar a Euskadi adelante, que en estas elecciones no están en juego ni las independencias, ni las repúblicas vascas, ni esto va de consultas o de pactos de gobierno. Eso no. En estas elecciones lo que decidimos es qué sanidad queremos para los vascos, qué educación pública necesitamos para nuestros hijos, qué calidad necesitamos en el empleo. Son para decidir, además, cómo conseguimos todo esto. Por eso, el próximo domingo tenemos que votar al Partido Socialista de Euskadi. Y yo he hecho esta campaña no pensando en el 12 de julio, sino pensando en el día 13 de julio, en el día después, porque yo en la cabeza tengo ya las propuestas para sacar a Euskadi adelante, y es lo que necesitamos. Tengo claras, además, cuáles tienen que ser las prioridades del Gobierno vasco, también las reformas más inmediatas que tenemos que abordar en cuanto lleguemos al Gobierno. Y yo ya me he comprometido, además, que si soy lehendakari, lo primero que haré será convocar la mesa de diálogo social, la mesa de diálogo civil y la mesa del conjunto de las instituciones vascas, para que entre todos reordenemos recursos y prioridades. Y luego convocaré a todos los partidos con representación parlamentaria, porque necesitamos un gran acuerdo de país por una nueva generación, entre todos, para sacar a Euskadi adelante, para reconstruirla social y económicamente. Y haré esos acuerdos sin vetos ni exclusiones. Otros, sin embargo, tienen en esta campaña otro punto de llegada. Es el punto de llegada de sumar escaños, restar escaños. Ellos están en eso. Pero los ciudadanos no pueden perder el tiempo. Y yo tampoco lo voy a perder. Los socialistas no lo vamos a perder porque lo tenemos claro. Cada voto, cada papeleta y cada escaño se va a volcar en la reconstrucción económica y social de Euskadi. En eso, solo en eso.
Ni un solo voto, ni una sola papeleta, ni un solo escaño socialista va a entretenerse en la bronca o en la división de los ciudadanos. Lo dije hace 4 años y he cumplido la palabra que di. Por eso pido el voto a todos los vascos que saben que no podemos perder el tiempo en esta crisis, a todos los que quieren que se lidere desde la izquierda, con políticas fiables y rigurosas, a los que quieren soluciones, no problemas, a quienes quieren convivir y acordar. A todos ellos les pido el voto por el Partido Socialista de Euskadi. Beraz, boto guztiak, eskaino guztiak, Euskadiren berpiste sozial eta ekonomikarako erabiliko dira. Eta boto bat ere, eskainu bat ere, zatitzeko, krispatzeko, Euskadiren etorkizuna oztopatzeko. Horregaitik eskatzen dut botoa. Zure botoa denbora ez galtzeko. Zure botoa ezkerreko politikak egiteko, politika fidagarriak, eraginkorrak, erantzunak emateko. Hortarako eskatzen dugu botoa. Elkarbizitza, akordioak eta elkarlana sendotzeko. Horixe da sozialisten botoa. Horixe da gure bidea. Kostatu, Alderdi Sozialista. Y el voto socialista en Gipuzkoa tiene un nombre. Eneko Andueza, la izquierda útil, la izquierda no nacionalista, la del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra. Así que, compañeros y compañeras, ya sabéis la agenda. Mañana a descansar, el domingo a ganar y el lunes a trabajar para levantar Euskadi. Por vuestros hijos, por vosotras, las papeletas del puño y la rosa, para votar socialista, para llenar las urnas de papeletas con el puño y la rosa, para ganar el futuro para todos.